Hola Funkolovers, sean todos bienvenidos a un capítulo más del canal. En el video anterior conocimos Geek Atmosphere y digo, ya que estamos en Valencia, ¿por qué no conocemos tiendas, amigas y hacemos una cacería Funko Pop? Y estoy en incógnito en un almacén de Funkos. Online se puede conseguir todo esto en Frikipolis, así que te voy dejando enlace en la descripción. ¿Y qué tal si vemos un poquito el almacén y muchas cosas más? Cacería por Valencia. Intro, empezamos. Bueno, ¿quién iba a decir que la cacería empezaría en un almacén de una tienda online? ¡Wow! Es la primera vez que pasa esto, ¿eh? Increíble. Quiero empezar con Stan Lee. Se puede conseguir 2020 Summer Convention. La Comic Con de San Diego, Shang-Chi. Figuras de Shang-Chi están muy bien, que se estrenó la película ayer mismo. O sea, la semana pasada lo que cuelgo el vídeo. Todo lo nuevo de Shang-Chi. Space Jam, que se está viendo bastante. Este lo vimos ayer también. Twitter y Silvestre. Spider-Man. Miles Morales, un montón de Miles Morales que podemos ver aquí. Seguimos con este dragón, me encanta, metálico, y es el dragón negro de ojos rojos, Red Eyes Black Dragon, increíble, me encanta, me encanta, me encanta, igual que el blue. El cubo gelatinoso, muy chulo también, este Funko Pop 2020, me encanta, de Dungeons and Dragons, ¿no? Dragones y mazmorras. Doctor Strange Supreme, que me dijeron que el capítulo de What If está que la rompe. Debajo, el Super Saiyajin Goku Dios, está increíble, de la San Diego Comic Con, más de Dragon Ball, Juego de Tronos, Kong, preparado para pelear, Battle Ready Kong, la visión blanca, de la nueva colección de WandaVision, Capitán América, el nuevo Capi, Falcon, los nuevos de Star Wars, que son Ben Solo, como se puede decir, Ben Solo, y la otra de Rey con dos sables, y este Funko Pop, súper, súper nuevo, se puede conseguir aquí, increíble. Disney, Fantasía Maléfica. Como podemos ver, Chase, miren, el primero que encuentro, Maléfica Chase, Glow in the Dark. Increíble esta figura, exclusivo, etiqueta. ¿Quién iba a decir que en un almacén iba a encontrar el Chase, eh? El primero que encuentro, lo que es Pinocho, Jasmine, de la nueva línea de las princesas. Pepito Grillo, que vemos aquí de Pinocho, Stitch cantando, esperando aquí el glitter. También está el zombie de Think, la cosa, la mole, como quieran decirle, del 2020. Marvel Zombies Collection, de la San Diego Comic Con. Y bueno, si nos damos una vuelta por la tienda, Loganfly, todo lo que son cascos, increíble. Miren esa Anabel, qué miedo, ¿eh? Yo no duermo con esto ni de loco. Miren, se me está mirando. No, Anabel, qué miedo. Bueno, para terminar, todo lo que son estanterías llenas de figuras increíbles. Miren, DC Comics Multiverse, los Marvel Legends, G.I. Joe, más de Marvel. Bueno, de todo. Miren estos retro, qué bueno. Iron Man retro de Marvel Legends. Figuritas clásicas y figuritas muy, 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 muy detalladas. Bueno, aquí estamos, primera parada, Poli. Ya que en Cataluña sacaron uno y queda otro pequeñito, vamos a ver si en Valencia encontramos cosas exclusivas. Está el de las Tortugas Ninja, primer exclusivo, el Krang. Este grande, no sé si veía las Tortugas Ninja. The Rock y Mankind, Special Edition. Este también es exclusivo. Está bastante bien esta figura. Creo que detrás hay más, ¿eh? Aquí se puede ver toda la paradita, Gambito exclusivo. Tres exclusivos de la 2020 Spring Convention, de la Comic Con de la Emerald City, la Barbie. Todo esto se puede encontrar aquí. The Tick, este es un poquito raro de ver. Mi pequeño pony, My Little Pony. Este Funko Pop tiene olor, no sé qué supongo que a caramelos. Stormtrooper de la 2020 de la Galactic Convention, más grande. Luego otro, Futura Stormtrooper, también gigante, no me cabe en la pantalla ya casi. Gigante, wow. Venom, Mage Strike, la primera vez que lo veo, Special Edition. De estos Funko Pop de Marvel mecanizados, robots. The Green Hornet y Kato de la 2020 Fall Convention. Perdón, 2020 no, 2019 ya. Ya estoy perdido en el año y todo, con todo esto de la pandemia. Aquí están los de What If, pero miren este exclusivo, Año del Escudo, Red Guardian de los cómics. Ahí está el logo, Red Guardian. Me encanta ese sticker de Año del Escudo. Ronan de la película, metálico, de Guardianes de la... Bueno, Guardianes de la Galaxia, no, es el Ronan joven, Capitana Marvel. Aquí tenemos Boba Fett, Bounty Hunter Collection, que son las figuras, la primera vez que veo una, que se unen. Hay que comprar 7 figuras y unirlas. Ahí se puede ver que se puede unir una con otra. Quedaría la línea de los cazarrecompensas. Y es deluxe esta figura, ¿eh? Special Edition, exclusiva de GameStop. Y para terminar, Transformers, gigante, Special Edition. Y el Capitán América Mage Strike, también Special Edition. Son, como pueden ver, figuras mucho más grandes que el resto. Nuevas que están llegando, exclusivas de Poli. Bueno, vamos a visitar el Fnac de Valencia, a ver si encontramos algo exclusivo. No hay nada exclusivo, pero miren toda la hilera de Funkos que hay. Muchos ya han salido en el canal, lo pueden chequear con todos los vídeos que he hecho. $15.99.
Y miren, todo esto es lo que hay en el snack que hemos pasado muchas veces. Bueno, perdón, sí que hay un exclusivo. Esto es muy raro, no lo había visto nunca. The Flash Godspeed con la pegatina de Only GameStop. Esto es un troleo. El resto no tiene, como pueden ver. Pero este, no sé si se ha colado. Si alguien del chat lo sabe, que me lo confirme. Si es exclusivo de GameStop, me suena que hay uno que brilla en la oscuridad. Este no tiene pinta. Pero bueno, miren, en el snack, un sticker de la tienda GameStop. Qué cosas más raras que se pueden encontrar, ¿eh? Bueno. Parada súper recomendada por los suscriptores Cartoon Corp Evolution, que me dijeron, tienes que venir a esta tienda. Y es que veo la entrada y me estoy quedando loquísimo. Miren, Inspector Gadget, Chase, Newt Scamander, Chase, Miles Morales, Chase, Pretty Woman, Vivian Ward, Chase, Hopper, Chase, Dark, Chase, Eleven, Chase. Y miren, y por si quedaba poco, otro Miles Morales, Chase. Y esta tienda es espectacular. Para los fanáticos de los cómics, miren lo que es esto. Manga, figuras como esto. Miren ese Goku Ultra Instinto. Miren este Comic Moment de Green Lantern con Batman. A ver si se enfoca bien la cámara. Ahí está. ¡Wow! Increíble ese Comic Moment. Green Lantern y Batman. Había visto uno que era exclusivo, un poquito escondido. La Cosa o Man-Thing. Exclusivo de la 2019 de la Comic Con. También tiene sus 2 añitos este Funko. Zombies de Marvel. Que de verdad, ¿eh? Muchísimo regular. Aquí encuentras algo seguro. Y les quería enseñar esta parte porque es la primera vez que veo a Darkseid en el trono. DC Comics Deluxe de la Liga de la Justicia. Miren lo que es esta figura. Y aquí estarían todos los grandes, sí, los Funko Pop más grandes que tienen. Aquí hay otro súper antiguo del 40 aniversario de Star Wars, de Fighter Pilot. Ya saben, gente de Valencia, si quieren conocer esta tienda, súper recomendada. Bueno, de camino a las tiendas, da la casualidad que estamos en época de fallas, típico de Valencia, típicas fiestas de Valencia, y miren estas fallas, todo esto está hecho de cartón, pintura, materiales que luego encienden fuego, lo prenden fuego todo esto. Todo este trabajo es increíble, súper detallado. Estas figuras reales, de artista, de artistas. Increíble. La época justa estamos de viaje por aquí y estoy disfrutando un montón de Valencia. Amigos, próxima parada, Garis. Vamos a ir a esta tienda súper recomendada. Todos los suscriptores me dijeron, tienes que venir. En Valencia. ¿Qué tal si entramos? Porque me dijeron que está lleno de Chase. Aquí tenemos la parte más random de la tienda, la entrada, que hay un poco de todo. Tenemos He-Man, también exclusivo. Slim Speed, como pueden ver, este He-Man color verde, un poco, sí, traslúcido, de la 2020 Comic Con, de la Spring Convention, de la Emerald City. Un poco más de... Miren, aquí tenemos el primer Chase de la tienda que encontramos. Scorpion, Chase. No sé qué es lo que cambia el Chase. Un poquito más por aquí, Juego de Tronos, Predator, Hound, Chase. Otro Chase, segundo, que encontramos de la tienda, Predator, de la película, al perro, Chase. Creo que el normal es este y el Chase es de color verde. Aquí está, podemos comparar el normal y el Chase. El Hombre Invisible, Special Edition. La zona de 3x20, como se pueden ver, Funko Pop, que pueden encontrar por aquí. En la de Hello Kitty, Tokidoki, que está bastante de moda ahora lo de Tokidoki. Hello Kitty, Special Edition. Hello Kitty Gamer. Y aquí tenemos otro Chase, tercer Chase, que encontramos Hello Kitty 8-bit. Comparando con la otra Hello Kitty, lo que cambia es esto del 8-bit por un corazón. Aquí se ve, ¿no? 1 entre 6. La zona de Disney, como podemos ver, todo aquí los Funko Pop, el mayor. Y aquí tenemos otro Chase Jasmine. Creo que este es de los Chase que cambia muy poquita cosa. La zona de Marvel con, miren, este Venomizador exclusivo, increíble. Está metalizado, no sé si se puede apreciar, pero el casco y lo de dentro, los metales, digamos, la armadura está metalizado, este Funko Pop Metallic. Y bueno, otro Doctor Doom de la 2020 Spring Convention, también se ve en el canal. Increíble esta figura del Doctor Doom de los 4 Fantásticos Metallic. Otro Chase, Capitana Marvel Chase. Este también lo tengo, de las primeras cacerías del canal. Con el casco, ¿no? 1 entre 6, tiene casco. Este Funko Pop Coloso cromado de los X-Men. Miren cómo brilla ese color.
colosos. Aquí tenemos otro chase, Glow in the Dark, Black Widow. Wow, otro chase, está lleno de chase. Esta cacería, estamos triunfando, la verdad. Un exclusivo de Star Wars, Smuggle Bounty Exclusive, Red Snaggletooth. Así que aquí tenemos otro, miren, Loot Crate, una etiqueta diferente, sticker, Han Solo, Snow Gear, una pegatina rara de ver. Y bueno, acá tenemos más Funko Pop de DC Comics, Ra's al Ghul de la 2020, Kyle Rayner de Linterna Blanca, White Lantern, un poquito metalizado, Satana de la 2020, de la Comic Con, de la Emerald City Comic Con. Y bueno, toda la parte de aquí que sería videojuegos, Bakugan, de todo en esta tienda. Gary's, esto no lo había visto nunca, el Cabón, Specialty Series también, de Ana Barbera. Bonita figura del burrito. Aquí podemos ver la colección detrás. Y bueno, más figuras, más figuras, más figuras. Dos Backstreet Boy, Kiss, NBA con Scottie Pippen. Creo que esta es nueva, creo, si no me equivoco. Otra de las 2020 de la Emerald City Comic Con. Shawn Kemp, Julius Irving, Gabby Payton, George Gerwin. Bueno, un montón de figuras. Bueno, amigos, para terminar, despedida de la tienda. Estoy con... Juanan. Vanessa. La tienda Gary's. La pueden... Ahí está. ¿Dónde la pueden encontrar? En la avenida Pérez y Valero 187. ¿Y si no, en internet? En Gary's.com. Perdón, Gary's.es. Esta va a salir para que la gente vaya directo. De todas maneras, las dos. De todas maneras, enlace en la descripción del canal. Me dijeron que también tiene un canal de YouTube. Sí, la tengo abandonadillo porque no nos da. Volverá. Volveremos pronto. Sí. Ahí está, en Instagram. Bueno, como les decía, una tienda súper recomendada. O sea, un montón de suscriptores me recomendaron de Valencia que se tienen que pasar por aquí. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a ti. Gracias a ti por la visita. Bueno, yo creo que voy a seguir de cacería porque me queda alguna tiendita más. Te queda alguna. Porque Valencia es bastante grande, así que nada. Nos vemos la próxima. Adiós. Acompáñenme a mí, yo sigo, ¿eh? Amigos, he venido al Corte Inglés en búsqueda del Darth Maul. No ha habido suerte porque se ha agotado. Ya han venido hoy la exclusiva de Deadpool. Miren, Jackie Chun de Dragon Ball Z de la 2020. Spring Convention de la Emerald City. Un exclusivo que encontramos en el Corte Inglés. Y las otras dos exclusivas que también estaban son las de Michael Jordan con la selección de la NBA. Y luego el otro exclusivo también, Magic Johnson, de Estados Unidos, de la selección de la NBA. He rebuscado el Darth Maul, que tiene los dos sables, y solamente por internet porque se ha agotado. Figuras de 6,99. Y bueno, seguiremos de cacería. Bueno, ya que estábamos de cacería, miren, parte Funko, estoy en un Toys R Us y ahí tenemos todo lo que son exclusivos, y aquí está toda la parte que son los regulares, $14.99. Así que vamos directamente para allá. Un montón de Red Hulk, pero bueno, este está un poquito reventado. El pobre este sí que tiene sus batallitas. Pero nada, miren, hay cuatro y no hay ningún Chase. Deadpool, que ya lo hemos visto varias veces. Y el nuevo que ha venido de la San Diego Comic Con de este año, perdón, ¿no? Funcon, ahora, Funcon, Falcon clásico de los cómics, exclusivo de la Funcon 2021, recién llegadito a los Toys R Us, la nueva exclusiva, está bastante bien. Y el también nuevo que acaba de llegar es el LeBron James gigante de la película de Space Jam, A New Legacy, exclusivo. Creo que también se puede conseguir en los Foot Lockers. Y bueno, última parada, recomendado por los suscriptores, Funko Stars, próximamente Mundo Stars. Así que ya saben, lo pueden seguir en todas las redes sociales y también por internet si quieren encontrar figuras. Así que vamos a conocer la última tienda de Valencia. Bueno, esta es la entrada de Funko Star o Mundo Star. Ahí se puede ver el logo. Y este es el repertorio de todos los Funko Pop que pueden encontrar aquí. Cosas a destacar y que acaban de llegar. Por ejemplo, Loki, que tenemos a Sylvie, que es la primera vez que lo veo en mis manos. Super cookie esta Sylvie. Está increíble la regular. Recuerda que también hay una que brilla en la oscuridad. Loki President, muy bueno. Están saliendo ahora todo lo que es de Marvel Studios Loki de la serie. Y luego también el Loki normal, el regular, que acaban de llegar. Todo esto es novedad. Luego de la película Spider-Man No Way Home, también acaba de llegar lo nuevo. La semana que viene me confirma, o dentro de poquito que viene, Doctor Strange. Sí. Y el traje negro. Correcto. Que falta. Y aquí tenemos, pero yo creo que este es el más chulo, me encanta. Sí, este Spider-Man Integrate Suite, el mejor, ya lo tienen, ya lo pueden venir a buscar. Aquí hay un Superman blanco y negro del Snyder Cut, muy muy bueno, Superman elevado. Y bueno, novedades que también acaban de llegar hace nada, son los Art Series de Disney, que viene con un protector duro, precintado, súper de coleccionista, a mí me encanta. Sally, de Pesadilla Antes de Navidad. El Huggy Wuggy, este Huggy Wuggy está chulo, ¿eh? Color negro y rosa así fosforito. Y luego el
el mayor. Aquí tenemos el mayor. No hay chase de esto, ¿no? Art Series. Protector también nuevecitos. Recién sacado del horno los tres Art Series. En esta parte les quería enseñar los packs con camiseta. Rey de la noche con camiseta. Bueno, sería Glow in the Dark Viserion. Un conejito de Alicia en el País de las Maravillas. Flocked, esta versión que viene con pack camiseta. Y los amantes del Black Light, muy buscada esta figura, muy buscada esta camiseta Spider-Man, con la figura que también hicimos unboxing en el canal, saltando también aquí, se puede conseguir en Mundo Star. Calendario, que mucha gente me dice los calendarios nuevos y tal, y como de Harry Potter han anunciado un montón de cosas, tengo en mis manos recién llegadito también el calendario de Harry Potter, 24 funquitos del 1 al 24, hay que abrirlos uno cada día. Aquí a destacar de Avatar Hank State. Miren este Avatar State. Increíble. Mucha gente lo quiere. Versión también Glow in the Dark, creo que hay una. La colección nueva, todo lo nuevo que ha salido este año de Avatar. Y súper detallada esta figura. Para todos los fanáticos de Avatar la pueden conseguir aquí también. Y bueno, para terminar con la traca final, voy a enseñar que también los Chase todos juntitos. Aquí los tenemos. Berlín, que creo que no salió nunca en el canal. Chase, que trae la máscara. También buscado el Inspector Gadget, el mayor Chase, sí que salió. De Joker Metallic, muy guapo. Hopper, Eleven y Capitana Marvel. Todo lo que podéis conseguir en FunkoStars, MundoStar.es. Muy bien, estamos con Ana, dueña de MundoStar. También nos va a decir dónde se encuentra. La tienda se encuentra en la Avenida Constitución, 111, bajo izquierda, junto a Correos. Veréis la esquina y enseguida la veréis. Muy bien, ¿y por internet? La web es FunkoStar.es. Muy bien, así que ya saben, lo pueden encontrar ahí. Si no, también les dejo aquí debajo la dirección, enlace a la página web, por si quieren encontrar un montón de figuras. Porque es que, miren, todo esto el mundo está, FunkoStar.es está. Bueno, Instagram, todo. Ahí pueden seguir todas las novedades de lo que va llegando. Así que, bueno, muchísimas gracias por invitarme. A ti, por venir. Muy contenta de conoceros. Así que nos veremos en la próxima. Bueno, ya estoy montado en el Pini Móvil, dirección Barcelona. Súper cansado, la verdad. No quiero irme sin darle las gracias a Valencia entero, todos los suscriptores que se acercaron a preguntarme, a querer sacarse una foto conmigo, de hablar, pasar el rato. Mil gracias a todos. Las tiendas también, obviamente Funko Star, Cartoon Corp y por supuesto Gerys. Tenéis todos los enlaces en la descripción si quieren visitar, porque hay cosas muy, muy, muy interesantes. Frikipolis también. También por internet, recuerden. Y para terminar, obviamente, a mi guía, Tony, saludazo, que me acompañó por no sé cuántos kilómetros caminamos por Valencia, pero estoy reventado. Me quedan 3 horas de viaje a casa. Y obviamente, Sofía Findelworth se dedica a Twitch, comidita sana. Pero bueno, saludazo también. Así que nada, mil gracias. Me hicieron de verdad súper feliz todos. Voy a volver. Casi seguro que voy a volver. Si te quieres suscribir al canal, en este logo de aquí, te dejo 2 vídeos para que te entretengas. En el siguiente vídeo te voy a enseñar el maletero que me compré, está lleno de Funkos. Yo soy Pini, pásenla muy bien y nos vemos en la próxima.